Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no puedes elegir. Claro que no siempre. Buenas tardes, tardes, noches, sepan todos disculpar la voz, acá estamos saliendo de la gripe en este junio con tiempo cambiante. Comenzamos una nueva emisión de A Puertas Abiertas, programa correspondiente al día martes 3 de junio de 2014, junto al compañero Héctor Gufanti. ¿Cómo estás? Tiene la posibilidad de llegar a todos los lugares, ¿no es cierto? Gracias por el micrófono. Estamos con algunos problemas de... No, pero igual todo soluciona. Así que en este caso vamos a tratar de llegar a sus hogares con todas las informaciones que podamos con el tiempo que nos sume este programa, ¿no es cierto? A ver si ahora... ahí se me escucha perfecto. Ahí vamos comenzando esta nueva emisión con un montón de temas, ¿sí? Vamos a estar conversando de los temas de la semana, temas que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo deportivo, un montón de temas para charlar en este rato, en esta tarde, mientras vos tomas mate, mientras comes bizcochitos. Nosotros acá... tratando de acompañarte por TV Clip, en la tarde de TV Clip. ¿Sí? Sí, van a estar viendo las vías de comunicación en pantalla próximamente, un teléfono celular al cual podrán dejar mensajes, ¿sí? Y nosotros lo estaremos leyendo como corresponde, y un teléfono de línea también al cual ustedes se pueden comunicar. Bueno, podemos ver alguna noticia interesante en este momento, que estamos justamente del tapete, ¿no es cierto? Justamente acá estaba mirando que tenías un tema bastante interesante relacionado con la línea de... Sí, estaba viendo esto que tiene que ver con la línea de trata de personas, la línea, claro. 145, ¿sí? Que usted puede llamar si quiere hacer denuncias, se la toman las denuncias a nivel anónimo, es una... línea del Ministerio de Justicia de la Nación, la línea número 145, es que recepciona todo lo que tiene que ver con denuncias respecto a trata de personas, y realmente se está viabilizando, ¿sí? Se está viabilizando un montón de denuncias. Los días pasados hubieron allanamientos en la localidad de Quilmes, en donde se pudieron detectar casos de trata de personas, sí, y personas sometidas a explotación sexual. Exactamente, es una zona que está un poquitito con problemas y lógicamente hay que intensivarla, porque en la parte donde están justamente los barrios gente que viene de otros lugares y demás, y entonces es extraño, y hay que tratar de ver cómo se puede frenar todo eso, porque está alentado por otros elementos que son el narcotráfico y demás. ¿No? Sí, las mafias que están metidas, ¿no? Sí, exactamente. Más de 530 personas fueron rescatadas de la prostitución. De la prostitución, o mejor dicho, de la explotación, ¿no? De gente que ejerce la prostitución, sí, para un proxeneta o por una asociación ilícita, digamos, sí, que las utiliza para estos usos nefastos. Así que les recomendamos, si ustedes quieren hacer alguna denuncia, la 145, para todo lo que tiene que ver con situaciones de trata de personas. Y también, ya que estamos, le podemos decir, la línea 144 para las denuncias de violencia de género, ¿sí? Cada vez hay más casos de violencia de género. Hay una línea gratuita para que usted pueda encontrar asistencia, sí, asesoramiento, orientación, la línea 144, que también corresponde al Ministerio de Justicia, líneas gratuitas desde luego. Sí, las invitamos a todos los que están padeciendo ese problema, lógicamente en el grupo familiar y demás, que muchas veces lo ocultan por situaciones de miedo, por poca decisión y demás, que tengan la fuerza suficiente y la decisión de ir y hacer la denuncia para evitar esa violencia que no tiene fin a veces y que lógicamente hay que terminarla de una vez por todas. Sí, lamentablemente hay mucho que avanzar todavía. En los
próximos programas vamos a estar tratando el tema de violencia de género con especialistas, pero el tema es bastante preocupante. Hay organismos en los cuales usted puede concurrir, que tiene que ver con organismos municipales y nacionales, donde usted puede encontrar asistencia social, psicológica, etcétera, para poder salir de esa situación tan difícil. ¿Qué te parece si nos vamos metiendo en los temas de la semana? Uno de los temas bien. Tiene que ver con el tema económico y con el tema político. Sí, señor. A ver, todos aquellos dirigentes políticos y periodistas que dicen que Argentina no es tenida en cuenta en el mundo, que está fuera del mundo, que no tenemos un lugar, bueno, se encontraron con un golpe bastante duro durante esta semana porque hubieron dos noticias al mismo tiempo. Por un lado, la invitación por parte de Rusia a Argentina para participar al grupo de BRICS, que es un grupo sí. bastante selecto, ¿no? Sí. Está integrado por Brasil, Rusia, Sudáfrica, India. Sí, son países que se entiende que van a, digamos, en los próximos años van a formar parte selecta, son países que están avanzando muy seriamente en lo económico y Argentina fue invitado a esa reunión y quizás dentro de algún año sea BRICSA, ¿no? Sí, yo pienso que puede llenar la palabra BRICSA porque sabe lo que pasa. Este grupo de países ya está mostrando el potencial que tienen. Yo he tenido oportunidad de viajar por Europa del Este y demás, esos lugares, y vi que son países que, lógicamente, acá los conocemos a través de, lógicamente, ciertos comentarios o algunas películas, pero están en el lugar. Vos ves un progreso y una fuerza tremenda, que lógicamente eso, como el caso de India, como el caso de también de toda la parte vendría a ser Europa del Este, que va a estar como Rusia, todos los países circunvecinos, que lógicamente están sobre el Báltico y demás. Toda esa gente cada vez va superándose cada vez más. Y a tal punto que tienen industria de punta, tienen la parte, han trabajado por la parte atómica también. Son países que a nivel de ingreso bruto que son conforman un bloque muy importante. Muy grande, sí. Y también un bloque político, sí, porque esto también tiene que ver con empezar a romper ese bloque unipolar que trata de formar los Estados Unidos y romper esa unipolaridad que existe, ¿no? En el caso particular de China, por ejemplo, que también lo pude estar cerca, no entré directamente a ese lugar, pero pasé cerca y te digo que es una cosa impresionante, porque se ven los progresos y la forma que han avanzado y a tal punto de que lógicamente en el mundo es una especie de llamada de atención para los países, llamémosle capitalistas o que quieren formar el grupo de los países que antiguamente o hace un tiempo se llamaban poderosos, en este momento están un poco debilitados. Sí, países hegemónicos que quieren digitar lo que está pasando en el resto del mundo. Bueno, por un lado la invitación de Rusia a la Argentina para que forme parte de una reunión del BRICS, y por otra parte el acuerdo económico con el Club de París. Cuando la mayoría de los economistas pedían este acuerdo, cuando muchos se mostraban pesimistas, cuando los medios de comunicación daban títulos catastróficos respecto a la economía argentina, sorprendió este acuerdo del gobierno argentino con el Club de París, una deuda que viene desde hace mucho tiempo. Sí, es una deuda, perdón, que se contrajo el gobierno militar hace mucho tiempo, con la época inclusive de Aramburu y demás. Son épocas que han hecho cualquier cosa porque cuando Perón se dejó su gobierno no había deuda externa acá, directamente, prácticamente no había. No, a partir del 58 fue la primera deuda argentina, claro, de la mano de Álvaro Alzogaray. Sí, nefasto este hombre, lógicamente. Hoy justamente estuve hablando de él porque mi función X, yo estuve relacionado con Somisa, entonces lógicamente este hombre fue nefasto para todos nosotros. Y acá en el canal saben positivamente que es un individuo que nos destruyó por todos lados, uh-huh, inclusive en su función como economista y en su función como individuo con relaciones extrañas que nos hizo
un agujero muy grande. Participó en todos los gobiernos militares, sí, sí, y después con el menemismo tuvo una incidencia muy importante, sí, en la política económica. Y su hija, María Julia Alzo Garay, que fue quien privatizó, por ejemplo, los teléfonos, y que hoy mismo se ve juzgada, está acumulando, está coleccionando causas judiciales. María, sí, Julia Alzo Garay. Ella estuvo relacionada con Somisa también, que también, me claro, duele mucho. En Somisa hizo desastres también. O sea que la planta la desguazó. Claro, a tal punto que en este momento es una planta que la está manejando el gobierno italiano prácticamente, porque con Roca y todo eso, es una planta que no, prácticamente está tomada por ellos. Entonces, sí, recordamos la fórmula del menemismo fue desguazar a las empresas, venderlas a precio vil prácticamente, un precio muy barato, y que el Estado argentino absorbiera las deudas de las empresas. Es decir, los privatizadores... le dieron a las empresas que iban a comprar esto, le dieron regalado, se lo dieron a precio, sí, regalado y sin cosa, deudas. Pero tú veías todas las ventanas, las cortinas cerradas de los negocios, de las cantidades enormes, todos fundidos, empresas importantes que yo en su momento las he conocido, laminadoras, empresas que son la base de la industria argentina o de cualquier país, estaban destruidas. O sea, apostaron directamente a una timba financiera y traían todo el exterior con sobrecargados los precios y con negociados en el exterior con comisiones fraudulentas, que lógicamente nos llevaron a una pérdida total. Todo eso está perfectamente documentado y no hay que permitir que vuelva a ocurrir eso. ¿Cómo se hace? Mantener la industria nacional y netamente empezar a fabricar nosotros y lógicamente mantener nuestro país en constante actitud de progreso y no defraudar, no ser antipatria. Sí, entendiendo el progreso también como darle trabajo a los argentinos, darle posibilidades a las empresas que quieran invertir, pero invertir verdaderamente, no timbiar. Invertir significa producción. Claro, digamos, por ejemplo, ¿no? Somisa tenía 15.000, cuando yo estaba tenía 15.000 personas trabajando. Son más o menos 15, 20 kilómetros de costa donde tienen realmente la planta. ¿Sabes cuánto están trabajando en este momento? No pasan de 5.000 personas y están subdivididas con trabajos que son secundarios. O sea, la producción principal no está en el país, está en el exterior, que lo hacen como una especie de trabajos en el exterior y cobran el interés o un recargo por la importación de ese producto que lo pueden fabricar acá. O sea, hacen prácticamente un dumping, que les llaman, ¿no? Vamos a este primer informe, el acuerdo por el BRICS. El acuerdo quiere decir la posibilidad de Argentina de incorporarse al grupo tan importante de países y por otra parte el acuerdo con el Club de París. La política, lo económico, lo que se decide y la realidad en este informe que le agradecemos a Televisión Registrada. Es un chiste esto. Entonces, digamos, no, dejémonos de las imágenes del día a día, la cosa cosmética, el que vamos a renegociar con el Club de París y después es todo para la foto. Este acuerdo que la Argentina ha logrado finalmente con el Club de París, que realmente es muy importante, que a nivel internacional deja las cuentas saldadas, porque era el último escollo que había que salvar del endeudamiento argentino, y que sin lugar a duda reubica a la Argentina muy bien en el panorama internacional. Fue rara la gestión de Kicillof en el Club de París. El vocero del Club de París salió a hablar como diciendo, bueno, vinieron a saludar. Para mí han inventado un viaje diciendo que Kicillof viajaba para arreglar lo del Club de París y le salió el tiro por la culata. Este esquema está cambiando. Pago de deuda por inversiones, pero inversiones productivas. Recordemos que esto se iniciaba en la época de la dictadura. El último compromiso había sido asumido por el gobierno de La Rúa en el año 2001 con aquel blindaje. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo asciende a prácticamente 40.000 millones de pesos. Es de naturaleza contingente, pero también nos ofrece disponibilidad inmediata. Hay quienes cuestionan que un nuevo endeudamiento pueda ser celebrado. El tema del blindaje fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo. Ustedes han concebido, ahora no lo interrumpa usted. Ahora no lo interrumpa usted. Ustedes han concebido, precisamente. Nada más. Por eso tuvieron que llamar a Cavallo. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento.
Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Lo que me llevo es una gran satisfacción, un trabajo muy arduo. La verdad es que no tiene mucho precedente la negociación que acaba de cerrar Argentina, tal como nos reconoció la gente del Club de París. No interviene el Fondo Monetario Internacional. En ningún acuerdo anterior el Club de París había aceptado esta condicionalidad de que el Fondo Monetario no interviniera, no monitoreara. No es que Kicillof va al Club de París, ya fíjate, el Club de París le dijo ok, pero tenemos que tener ok del fondo. Uh-huh. Ahora, Kicillof le pide al Club de París que modifique su estatuto. No es muy real lo que está haciendo. Pero con el fondo es obvio que le van a decir que no. No interviene el Fondo Monetario Internacional. Es obvio que le van a decir que no. Recordarán ustedes que cada uno de los gobiernos iba corriendo al Fondo Monetario Internacional porque no llegaba a pagar el próximo vencimiento de intereses o de capital de la deuda que tenía. Entonces, cuando iba al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestaba plata. Venía un paquete del Fondo Monetario Internacional que el gobierno debía acordar para que el fondo le hiciera el préstamo. Entre esas medidas, los argentinos recordamos que algún ministro de Economía volvió del Fondo Monetario con la decisión de bajar 13% las jubilaciones y los sueldos públicos. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Esto es lo que nosotros llamamos pérdida de soberanía y de independencia económica. Cosa que este gobierno no va a aceptar y que este gobierno no hace. Otro modelo económico. Claro. Eso es lo que es necesario. Luis, primero que todo, reactivar el mercado interno. Bueno, reactivar el mercado interno estamos todos ¿cómo de acuerdo. No? ¿Cómo estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no lo hacen entonces? Estamos... Si están recortando todos los planes de trabajar. Cosa que este gobierno no hace. Y lo que nos ha dado la independencia para tener la asignación universal por hijo, el plan de inclusión, donde hemos llegado a récords históricos y del continente de inclusión previsional, o sea, agregar jubilados, nuevos jubilados, 3 millones de nuevos jubilados. Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario, porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera, ¿no? Si nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional, ¿vamos a tener más trabajo? Claro. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Hablando de hijos del culo, ¿cuándo fue la última vez que lo entregaste? ¿Sentís que estás entrenando el culo cuando ves que viene un tipo, un cadete de cuarta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, un infeliz que le pegan patadas en el culo y acá se lo toma con honores como si viniera un rey? Tuviste el alto honor. Sí, sí, estuvimos con Anup Sim. Ah, pero estuviste ahí, silla ahí. Por medio. Sí, sí. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, ¿sí? Muy buena pilcha. Okay. Y además, tipo faraón. Y acá se lo toma con honores como si viniera un rey. Hoy estamos en otras condiciones. Esto no es hablar ni bien ni mal del Fondo Monetario, simplemente decir la verdad. Hoy el Fondo Monetario Internacional no le dicta las políticas a la Argentina. Estuvimos viendo parte del informe de televisión registrada el sábado pasado. El tema no es si acordar o no. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que antes no querían acordar y ahora sí? En realidad siempre se trató de acordar. El tema es no ceder soberanía cuando se hace un acuerdo, ¿no? No negociar cualquier cosa. Tratar de llegar a un acuerdo que pueda garantizar que la Argentina siga creciendo, no negociar ajustes, que es lo que generalmente piden los organismos internacionales, y tener un acuerdo que nos permita crecer y que sea pagable. Este acuerdo puede ser pagable, se está haciendo un acuerdo que perfectamente se puede pagar, y algunos críticos dicen, bueno, se está comprometiendo a gobiernos futuros. En realidad lo que se está haciendo es darle la posibilidad a los gobiernos futuros, gracias a este acuerdo, a que la Argentina pueda tener financiamiento internacional. Hay que recordar que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en el año 2003, la Argentina no tenía financiamiento. Los organismos internacionales no le querían prestar un peso a Argentina. De hecho, el único que le prestó a la Argentina fue el presidente venezolano Hugo Chávez, o mejor dicho, la República Bolivariana de Venezuela, que le prestó a Argentina porque los organismos internacionales
no les prestaban. Por eso, finalmente, Argentina creció y al mismo tiempo que iba creciendo, le iba pagando a los organismos internacionales. Fondo Monetario Internacional, reduciendo la deuda considerablemente. Y ahora, por ejemplo, el Club de París, una deuda que se arrastra, como dijiste vos, desde hace mucho tiempo. Sí, en este caso, particularmente, el Fondo Monetario Internacional, lógicamente, se está apartando porque no lo permitimos que ingrese a poner sus tentáculos, porque directamente está fuera de foco y va a los países que están sometidos. Nosotros ya somos un país que tenemos cierta independencia en el mundo, porque lógicamente hay cosas que demuestran que este país cada vez va creciendo más. El caso de Vaca Muerta y demás hace respetar a mucha gente, porque es un país que se está autoabasteciendo, tiene científicos, tiene elementos que hacen que el país en un momento determinado pase a ser un país de primera. Y estamos en ese camino. Fíjense que hay mucha gente que ahora con el asunto del Club de París va a invertir en el país, va a invertir sí, acá en Argentina. Porque, ojalá que así sea, sí. ¿No? No. Y si no, por lo menos saber que le estamos pagando y que vamos a poder acceder al financiamiento. Si quiere invertir, que sea una inversión productiva, que no sea como en los 90 que venían, decían que iban a invertir y lo que hacían eran jugar a la timba financiera. Si vienen a invertir, que sea invertir con producción verdadera y no a timbiar. Bueno, justamente en su momento el jefe de gabinete comentó que justamente los industriales y toda la gente que en su momento estuvieron en la timba, en su momento, en el año 2001 y demás, esta gente tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que pensar en el país, invertir y poner en el país, no llevarse la plata afuera, que son cifras bastante importantes que están dando vuelta por el mundo. O sea que prácticamente con eso achican sus inversiones y se provocan, lógicamente, falta de trabajo, la gente con problemas. Entonces tienen que invertir en el país y esa es la consigna. ¿Cómo se invierte el país? Teniendo confianza en el país como le estamos dando en este momento. O sea, todas las fuentes de trabajo, las empresas, están lógicamente cuidadas por el gobierno y no les atacan de ninguna forma. Al contrario, dan facilidades para que puedan ampliar sus plantas y buscan todas las vueltas para que... En realidad, la diferencia... Porque lo que tratamos también desde este espacio, cuando hablamos de política, es analizar los procesos, ¿no? Es decir, cuando en la década de los 90, y ya desde antes, desde el año 1976, la idea económica era no meterse en el mercado, es decir, que las empresas, que los empresarios, que los grandes capitales hicieran lo que quisieran y que el Estado no se debía meter, esa era la concepción económica que existía. Todo eso explotó en el año 2001. Sí, ahora tenemos otra matriz. El Estado como regulador, el Estado como ponerlo como garante de la producción nacional, del empleo, esa es la idea. Desde luego hay situaciones en las cuales se pueden generar tensiones, podemos pasar alguna dificultad u otra, pero la idea es que el Estado intervenga y no que el mercado haga lo que quiera y que los grandes intereses económicos se llenen de plata. Sí, lo vemos justamente a través de empresas que ya se han consolidado bastante, porque en la industria automotriz también, en la industria metalmecánica también, en la industria química también, en la industria de laboratorios que justamente bastante importante, también se han consolidado mucho, y también en las industrias menores, o sea, la de abastecimiento de alimentos y demás. Esto es una cosa extraordinaria porque en todos los lugares vos ves que han invertido y están en una profundidad cada vez mayor y toman gente, o sea que la gente está segura y trabaja en función de todos estos progresos, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Les recordamos, estamos atentos para que ustedes se comuniquen, nos comenten los temas que estamos charlando o cualquier cosa que ustedes quieran difundir respecto a lo que está pasando en su barrio, lo que está pasando en el país. Tenemos los teléfonos atentos para que ustedes manden un mensaje. Se comunicó Ofelia, gracias por comunicarse con el programa, que dijo que no hay que mirar televisión, que la televisión enferma. Es cierto, hay medios de comunicación que enferman. Sí, yo te digo, yo dejé de ver un programa de televisión de la noche en la cual se pasan discutiendo y gritando, donde no se entiende absolutamente nada, porque descubrí que me ponía nervioso. Sí, lógico. Descubrí que me afectaban los nervios y dije, no, yo no puedo ver esto. Hay que tratar de ser claro, más o menos, dentro de un criterio lógico y no confundir a la gente, ¿no es cierto? Y los programas que tengan debate, que sea un debate de idea y no una discusión de descalificación en la cual no se entiende nada, ¿no? Eso se llama democracia y se llama
sentido común también, ¿no? Exacto. Alguien que no entiende mucho de democracia ni de sentido común es Jorgito Lanata. Jorge Lanata, sumándose a una operación del Grupo Clarín la semana pasada, un poco también para ocultar este acuerdo del Grupo de el Club de París con Argentina, para ocultar o tapar estas informaciones. Clarín dice, la actualidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Sí. Bueno, ellos taparon, quisieron tapar la actualidad con una operación. La operación tenía que ver con la causa judicial que vincula al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Trataron de, y creo que en un punto lo lograron, ¿sí? De apurar la causa a su favor. ¿Sí? En ese momento el diario Clarín dijo que había una operación para apartar al juez de la causa. Algo que totalmente quedó desmentido por diversas fuentes judiciales y por la realidad también. Lo que comento es que están haciendo una especie de parodia, porque todo es inventado, porque realmente si la persona estuviera procesada y demás, entonces veríamos que, cómo es el asunto, pero para procesarlo tiene que tener prueba y no inventar cosas. Acá, por ejemplo, una mujer despechada en un momento determinado dijo cosas que después dijo que el diario se lo leyó en un diario, no sé dónde, tal cosa, y lo pasó como una cosa creíble. Esas son todas prácticamente mentiras, uh-huh. Son cosas que no tienen sentido. Cosas que en realidad no tienen un fundamento. No, bueno, tienen fundamento. Lo que lograron con esta operación mediática es que citen a todas las personas. Amado Boudou tiene que declarar el 15 de julio. Sí. Él va a pedir... se está haciendo en estos momentos, va a pedir declarar antes del 15 de julio. Porque él ya, de hecho, había pedido con anterioridad declarar, sí, para liberarse de toda esta carga, de toda esta operación que se está montando. Entonces, él va a tratar de declarar ante el juez antes del 15 de julio. ¿Sí? Esto es una primicia que le estamos dando y seguramente así lo va a hacer. Y otra primicia que le puedo dar es que cuando declare, automáticamente todas estas acusaciones se van a venir todas abajo. Y no va a tener argumento para decir, porque ya es lo último. Ya la ridiculez que hizo el señor Lanata directamente al mentir, al contradecirse y no aceptar las estupideces que dijo, porque no es, aparte no es de un hombre eso. Es un hombre que, evidentemente, es un hombre que tiene todo hiper recontrachequeado, supuestamente. Pero, bueno, la semana pasada dijo algunas cosas que son barbaridades. Por ejemplo, insultó a jueces federales. Y no solo eso, llamó a hacerle un escrache a los hijos de los jueces. Lo cual es una barbaridad desde todo punto de vista, ¿no? La misma persona que habla de que hay una grieta, es la misma persona que llama al odio. Exacto. Bueno, en su programa de televisión trató de desdecirse, trató de aclarar, pero oscureció. Vamos a ver este informe de Diario Registrado, lo que dijo Clarín, perdón, Lanata, que es casi lo mismo, y lo que después trató de arreglar o aclarar. Lo escuchamos. Perfecto. El martes a la mañana supimos por una denuncia de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich que había una maniobra que intentaba zafar a Boudou de la causa judicial y que esa maniobra estaba por suceder. Esa mañana yo pude confirmar esta versión con un miembro de la corte, o sea, un tipo de la corte me dijo, sí, es todo cierto, es lo que quieren hacer. Bueno, cuando me entero, yo dije en broma, es curioso porque la prensa del gobierno se lo tomó en serio, tuve un brote psicótico, es una manera tonta de decir, esto me enojó mucho, no es que yo siento que tuve, parece una pavada que tenga que aclarar un chiste, pero bueno, hubo gente que se lo tomó en serio, en la radio, entonces realmente me calenté mucho, me deprimí, me pasó de todo a la vez, y no lo puedo disimular en el aire, cuando me pasa algo, me pasa, y entonces bueno, nada, digo lo que se me ocurre en el momento, y entonces empecé mi programa en Radio Mitre diciendo una serie de barbaridades, y dentro de las barbaridades que dije, que era realmente todo lo que pensaba y pienso, hubo una que el gobierno ahora está explotando en mi contra y que ya encontró varios idiotas útiles que apoyan esta posición del gobierno por una cuestión de corrección política. Cuento bien lo que pasó. Yo estaba hablando y la gente empezó a mandar mensajes a la radio y también por Twitter preguntando quiénes eran Fara, Ballester y Freyla, porque no los conoce nadie, no son jueces conocidos. Entonces, en ese momento digo en la radio algo así, no es textual, pero tipo... Después se quejan cuando la gente les dice algo en la calle o les duele cuando los hijos les dicen algo en el colegio. ¿Qué es lo que interpretó el gobierno? Que yo pedí que escracharan a los hijos de los jueces.
Yo no pedí que escracharan ni a los jueces ni a los hijos de los jueces. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freire a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putee en la verdulería, que lo putee en un hotel de alojamiento, que lo putee en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso, por lo menos que tengan repudio social. ¿Me entendés? Freire los hijos, pero compañeros de colegio de Fara o de Ballesteros, los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso, a ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces ni a los hijos de los jueces. No es que los escraches se inventaron en Canal 13. Igual digo, no estoy a favor de los escraches ni de los jueces ni de los hijos de los jueces. Yo creo personalmente que el escrache es un método fascista. Por lo menos que tengan repudio social. ¿Me entendés? Freire los hijos, pero compañeros de colegio de Fara o de Ballesteros, los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso, a ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo creo personalmente que el escrache es un método fascista. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Una cosa es lo que hizo Delía hace unos meses, que fue dar la dirección de mi casa para que la gente me puteara, o sea, un acoso organizado. Nuestro cordial amigo Mañeto, jefe de una mafia infecta que nos envilece la vida, ha dado a través de sus, no sé cómo llamarles, la dirección de mi casa. Y... la casa de Karina Jelinek. Y ella no se quiere ir, claro, el departamento es casi un paraíso en el piso 23 de Avenida... Tienen como vecino al relator oficialista Víctor Hugo Morales, que vive acá. No es que los sketches se inventaron en Canal 13. Una cosa es lo que hizo Delía hace unos meses, que fue dar la dirección de mi casa para que la gente me puteara. O sea, un acoso organizado. El piso 23 de Avenida del... Tienen como vecino al relator oficialista Víctor Hugo Morales, que vive acá... Bueno, un saludo a José Acople que nos está viendo. Y bueno, la nata, la verdad, da entre bronca y tristeza, sí. ¿No? Un periodista realmente conocido, fundador de Página 12, que hizo Día D, que hizo muy buenos programas periodísticos. Sí, dejó gente en la calle también. También dejó mucha gente en la calle cuando hizo un portal de internet y después mucha más gente en la calle cuando hizo el diario Crítica. Ahora yo pregunto. Con negocios con el que era también... Sí, que estafó con el libro Argentina también. El español este que está con... no me acuerdo el apellido. Sí, ya lo... Pero yo quería comentar que La Nata es un hombre grande para hacer estas barbaridades. O sea, usted, La Nata, directamente parece que no coordina. Usted dice una cosa y cree que tal cosa es, porque usted la dice, tiene que ser así. Usted directamente está diciendo mentiras, porque directamente usted se expuso anteriormente a contradecir todo lo que dijo. ¿Cómo es el asunto? ¿Para dónde va usted? Mañeto lo tiene enloquecido usted. No sabe para dónde agarrar usted. Está absolutamente desdibujado, lo cual es una pena porque durante una época era un periodista muy, muy reconocido, muy, digamos, admirado por mucha gente, por muchos estudiantes de periodismo, y que se haya convertido en esto realmente es muy triste, ¿no? Repito, una persona que habla de la grieta y que lo que hace es provocar el odio. Después sucede lo que ya vimos, a veces escraches al ministro de Economía, ataques de ira, como fue en los cacerolazos de mucha gente que irracionalmente llamaba la muerte a la presidenta. Bueno, perdón, todo esto es provocado también por los medios de comunicación. Quiero decir una lata que continúe sus programas en el Teatro Maipo, directamente ahí. Que se vuelva a poner el conchero. Claro, que se ponga ahí directamente, que está de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser. Porque realmente, sinceramente, no sé cuál es lo que a usted lo guía para decir estas estupideces. Usted es una persona que no tiene una coordinación lógica. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Jorgito, La Nata...
ahí anda. ¿Qué va a hacer? Esperemos que pueda ir mejorando su rumbo. Igual ya tienen menos audiencia de la que tenía el año pasado, ¿eh? Ya lo superan los cocineros del canal de las pelotas. Así que está en segundo y tercer lugar. Cada vez lo ven menos gente porque, bueno, mucha gente que se da cuenta que la mayoría de las cosas que dicen son operaciones mediáticas digitadas. Pero bueno, lo malo es que cuando va al exterior a veces también comete esos errores. Cuando estuvo en Venezuela también cometió bastantes errores. Había dicho que había ganado Capriles. Claro, quedó en ridículo usted ahí. O sea que nosotros no nos olvidamos, señor. Yo soy una persona que no me olvido. Tengo más años que usted. Bueno, y sinceramente, me da vergüenza que si me preguntan afuera, tal persona, usted es argentino, como soy yo. Tiene que ser un poquito más ubicado, ¿no le parece? Bueno, estás enojado. Claro, ¿sabes por qué? Cuando la gente no defiende al país, no defiende la realidad. Porque la realidad es la que estamos viendo. Acá no hay nada. Y trabajar para un señor que lo está manejando como un títere directamente es doloroso. Sí, uno puede entender que haya distintas opiniones, interpretaciones de la realidad. Lo que no podemos entender es que haya gente que mienta adrede. Y le quiero aclarar, yo en la oportunidad con la ley de medios que me reportó Víctor Hugo, yo dije una palabra. Si usted está directamente en todo lo que le dice Mañeto, maneja lo que dice Mañeto, yo dije una palabra que la tomó Víctor Hugo, ¿sabe cuál dije? ¿Qué dijo? Que estamos en el horno directamente si usted se maneja con Mañeto, estamos en el horno, no podemos tener gente así. Bueno, yo creo que el que está en el horno es él en realidad, porque digamos regaló su prestigio, si es que lo tenía, por unos cuantos pesos. Pero bueno, ahí está, Jorge Lanata. En el mismo canal, como diría, no te va a gustar. Vamos a escuchar un poquito de música. No te va a gustar. Aquí, en A Puertas Abiertas, mientras tanto tratamos de calmarnos, le damos un tecito a Héctor para que se calme un poco. Vamos a hacer un poquito de... ¿Sabes lo que pasa? De Reiki, un poco de meditación para calmarnos. No se indigna, porque lógicamente estamos haciendo comentarios que hacen a la construcción del país y no hay que bastardear las cosas. Hay que directamente decir las cosas como son. Bueno, te cuento algo. Jorge Lanata va a cambiar el nombre de su programa. Viste que le había subido con Nafta porque dijo que se iba a quemar si ganaba 678. Bueno, ahora el programa de él se va a llamar Nafta Sin Filtro. También se va a llamar A lo bolso. Bueno, lamentablemente se quemó. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. No te va a gustar. En A Puertas Abiertas, por el mismo canal. Está bien, al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. Sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. No sé tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Okay.
continuamos, nos quedamos ahí, nos quedamos charlando, nos quedamos debatiendo, conversando respecto a los antecedentes de Jorgito Lanata. ¿Qué va a ser? Y del grupo Clarín. Si fuese Lanata solo sería sería por ahí una cuestión menor, ¿no? El tema es que pertenece a un grupo en el cual, por ejemplo, está Marcelo Bonelli, hombre que recibía plata de Repsol. Sí, ¿sí? Exacto. Donde hay, por ejemplo, una persona como Joaquín Morales Solá, también representante de los intereses económicos extranjeros. Y colaborador de las fuerzas. Y colaborador durante la época militar, durante la dictadura. Sí, exacto. Entonces, digamos, es gente, lamentablemente es gente nefasta. No estamos hablando de periodistas en estos casos, sino de operadores políticos y económicos que realmente le están haciendo mucho daño al país. Bueno, esta gente en un momento determinado va a tener que ponerse las pilas, porque si no, directamente en un momento no se va a poder aguantar más. Esta gente tiene que ubicarse, mantenerse en el ritmo de lo que exige el país, o sea, una democracia igualitaria para todos y con ideas claras, no con situaciones extrañas como las que están provocando por intereses económicos y grupos predominantes que quieren quedarse con la parte importante que está teniendo el país, o sea, el beneficio del país se lo quieren llevar directamente. Bueno, vamos a una de las informaciones de la semana, tiene que ver con lo que está pasando en las automotrices, un conflicto en la empresa Gestamp, que es una empresa por demás importante, un conflicto con suspensiones, despidos. La semana pasada llegó a su punto más álgido este conflicto, ¿no? Sí, exacto, porque en un momento determinado, justamente Piñaneri, que es el que está en el SMAT, el representante gremial, comentó directamente que la gran casi el 70 al 80% de los trabajadores no quería, lógicamente, colocar el paro ni nada por el estilo, porque se podía llegar a un arreglo, dado que había situaciones que se podían adecuar los salarios en una forma que todos pudieran cobrar y no quedar en la calle, ¿te das cuenta? Uh-huh. O sea, había que hacer arreglos de acuerdo a la producción. Entonces fueron y compraron. Pero en un determinado había un grupo de 10 o 15 que directamente quisieron actuar en forma... Quisieron parar la producción de la empresa. Claro, con intenciones, inclusive agredieron, se subieron a las torres esas que tienen y tiraban a la gente, como si fuera una guerra, ¿no? Sí, igual también a mí me preocupa lo de las empresas, que cuando les va bien, las automotrices fueron de las grandes ganadoras de este modelo económico, ¿sí? Durante todos estos años vendieron a niveles récords. Y ahora que por ahí las cosas no se están vendiendo como ellos quisieran, tampoco dan pérdida, pero no se están vendiendo, el nivel de venta bajó. Digamos, el nivel de el ajuste siempre pasa por los trabajadores. Y lamentablemente, bueno, sí, es una pena que eso sea así, sí, pero que siempre los empresarios no tengan la menor mentalidad como para respetar el trabajo de los argentinos. Ya sabemos que los empresarios tienen la costumbre del año 2001 y demás, de querer ganar y tener una explotación con menos cantidad de gente y con los precios sobrevaluados. De esa forma los tipos ganan, pero esa no es forma de trabajar, sino que hay que darle trabajo a una gran cantidad de gente, que cada vez es más, y que es lo que comentó nuestra presidenta en su momento. Hay que abrir fuentes de trabajo para que la gente pueda defenderse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y justamente muchos tienen las ideas, como el presidente de la UIA, que cree que hay que continuar con la timba financiera. O sea, es un individuo que piensa que directamente hay que achicar la producción, cuatro o cinco fabriquitas e importar. Y que el trabajador gane niveles, digamos, en niveles precarios. Hay empresarios que piensan que el trabajador tiene que ser casi un esclavo, ¿sí? Que piensa en la precariedad, bueno, y que de esa manera tiene que ganar plata. De la rural. Bueno, con el trabajo esclavo, ¿no? De eso vamos a tener un informe en un ratito nada más. Sí, bueno, la presidenta de la Nación habló sobre este tema, se está normalizando ahora el trabajo ahí en la empresa Gestamp. Hoy, exacto. Ayer ya se está normalizando. Se está normalizando. Sí, tienen producción, o sea, está todo bien calculado, que la gente tiene trabajo directamente. Era un grupo de gente que lógicamente pensó otra cosa o fue conversada para otras cosas. Esperemos se siga normalizando, que el conflicto a nivel laboral se solucione, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires también intervenga como corresponde y no de manera tardía. Claro, fue una medida un poquito desubicada, porque provocar esa situación directamente no,
no es oportuna. Recordamos que esa conciliación obligatoria. Claro, tenía que haber dejado de negociar a Piñarelli y toda la gente que está en el gremio. Actúa a destiempo. Bueno, vamos a ver el informe, los testimonios, la presentación de este tema que realmente nos preocupa a nosotros porque tiene que ver con la producción y con el empleo aquí en la Argentina. Un tema que no está en la agenda. El presidente de la sociedad rural, investigado por maniobras fraudulentas. En estas semanas, en estos momentos tenemos cinco automotrices, el periodista de cinco automotrices de las más importantes del país que emplean a miles. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo. Como sabe... En estos momentos tenemos cinco automotrices de las más importantes del país que emplean a miles de trabajadores, pero que al mismo tiempo también generan trabajo a miles de otros trabajadores del sector autopartistas, prácticamente paradas, porque en este caso tenemos una fábrica en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ocupada por nueve operarios que están impidiendo el trabajo de miles de trabajadores argentinos. Yo le pido dos cosas, a las autoridades que se hagan cargo del problema y lo resuelvan, y a los trabajadores, a mis compañeros trabajadores, que cuiden, por favor, las fuentes de trabajo. Nadie puede decir defender los intereses de los trabajadores si sabe que haciendo eso está perjudicando la suerte de otros miles de trabajadores que no van a trabajar o los van a tener que suspender por falta de estos repuestos. Yo le digo a todos que, por favor, cada uno se haga cargo, que el Estado ayude nacional, pero que el Estado nacional puede ayudar hasta donde puede. Ahora, si nosotros no tenemos la fuerza muchas veces, si yo no tuviera la fuerza como presidenta de muchas veces plantarme, sí, muchas veces hay que plantarse, aunque no parezca simpática, aunque alguno por ahí te diga algo, pero ¿sabés qué pasa? Cuando uno se planta, no es que se planta por capricho, se planta pensando en lo que le puede pasar al resto de la comunidad por contentar a cuatro, cinco o a un sector. Le das todo a un sector y después todo el mundo queda con el que te dije al aire. Y no se puede hacer ni un país, ni una provincia, donde un sector se lleve todo y el resto se quede sin nada. Se ha normalizado la distribución, esto es, la producción que existía en stock por parte de la empresa, está siendo trasladada a las terminales automotrices, por eso los camiones están ingresando permanentemente a este lugar. El día sábado se normalizó la ocupación por parte de los manifestantes, que fue el paso más importante, porque si no destrabábamos esa situación, que era obviamente ilegal, ilegítima y que estaba bajo la órbita de un juez competente, un juez de garantías, no podíamos comenzar hoy las tareas de distribución. Estamos en condiciones de esta semana normalizar la producción para que la industria automotriz prontamente reciba las autopartes para producir los vehículos. En esto quiero hacer una aclaración, esta empresa trabaja en 900 trabajadores, de los cuales la suspensión o el conflicto se limitó a 67, y de esos 67 solo queda un conflicto de no más de 30, el resto tuvo un acuerdo en el cual percibió sus indemnizaciones. Entonces nosotros desde un punto de vista hemos sido muy flexibles para evitar que corran riesgo las vidas que estaban y las personas que estaban en el puente grúa a 20 metros de altura con un metro de ancho ocupando la empresa, pero también vamos a tener la firmeza que se necesita para que esta empresa vuelva a producir y vuelva a normalizar la producción como corresponde. Y hoy, paralelamente, se llevó adelante la conciliación obligatoria, como usted bien dice, que es la primera reunión, seguramente de una cantidad de reuniones que van a desarrollarse durante 15 días que dura la conciliación. Es decir, el Ministerio de Trabajo dispuso y obligó a las partes a negociar. No puede obligar a las partes a acordar, pero sí puede obligar a las partes a negociar durante un plazo de 15 días. Hoy las partes comenzaron el proceso de negociación.
Muy bien, continuamos en A Puertas Abiertas. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Estamos haciéndote compañía por TV Clip, repasando algunos de los temas de la semana. Y hablando de trabajo, nos metemos en un tema que no tuvo el rebote mediático, no tuvo la repercusión que lo merecía, ¿sí? Hablamos de la sociedad rural, hablamos del principal responsable de la sociedad rural que tuvo un allanamiento y aparentemente tenía trabajo esclavo. Sí, exacto. Chevere se llama el presidente y tiene un hermano y demás. Es una familia que tiene, lógicamente, una empresa, la parte agropecuaria y demás. O sea que directamente tiene gente en calidad de esclavos, ya trabajando gente por 400 pesos, sin aportes ni nada, durante 20 años y demás. O sea que ha hecho prácticamente una factoría ahí en la cual dice una cosa, él lógicamente protesta por un lado, que quiere que el gobierno le dé todas las ventajas, saca las retenciones y demás, que son todas palabras que no tienen sentido, porque directamente él está haciendo todo lo contrario a lo que está comentando. En realidad lo que él siempre... A ver, tenemos que remontarnos a lo que tiene que ver con una tradición también de lo que es la sociedad rural, ¿no? Una organización que es absolutamente, digamos, conservadora, que tiene que ver con las maneras en las cuales está organizada. En los fines del siglo XIX y principios de los 90, la Argentina era conocida como el granero del mundo, porque era un país agroexportador que surtía de trigo y de materias primas a todo el mundo. En esos momentos, la Argentina era un país rico al cual muchos quieren volver. Sin embargo, esa riqueza se sostenía en gran medida no solo al gran capital de la tierra, sino a la explotación de muchos peones y muchos trabajadores del campo. Es decir, teníamos estancieros y grandes terratenientes, dueños de tierras, multimillonarios que se llenaban los bolsillos, y a trabajadores que estaban sometidos a situaciones de semiesclavitud. Exactamente. Esto es lo que quieren volver a instalar. Claro, en este caso, como la ley le impide todo eso, y justamente la organización que controla todo eso fue la que actuó en este momento, directamente va a tener que adecuarse, porque lógicamente esto ya es de índole penal, porque el hombre ha sometido a esta gente a esclavitud y demás, y lógicamente busca salir por las radios, por la televisión, diciendo otras cosas para tratar de tapar esta situación, pero no la va a tapar porque ya la gente se da cuenta y directamente está dentro del grupo de esa gente que someten para lógicamente obtener ganancias desmedidas y ser hegemónicos como siempre, ¿no? Claro, cuando se hablaba, por ejemplo, en el año 2008, cuando fue el proyecto de ley de la 125, ideado por el ministro de Economía de entonces, el señor Lustó, que hoy es parte de la oposición, sí, y que está junto a quien le votó en contra, que es el señor Cleto Cobos, Julio Cleto Cobos. Bueno, en ese momento el proyecto de la 125, que era un proyecto realmente interesante como para que la Argentina pudiera aumentar las retenciones para que se diversifique la producción, que no sea solo soja, ¿no? Exactamente, sí, pues tratar de equilibrar la parte de trigo y demás, porque es tan necesaria, y otros productos que son necesarios para la parte oleaginosa y demás. Porque ahora, los productores pasa? Lo único que querían, claro, era la soja, que era la más fácil. Perfecto. Lo más fácil para producir, porque llevaba poca inversión, mucho rendimiento, mucha ganancia económica, y bueno, si este proyecto de la 125 atentaron contra ellos. Sí, en ese momento se decía que el gobierno estaba en contra del campo. Como que la sociedad rural fuese el campo. En realidad la sociedad rural no es el campo. La sociedad rural son los terratenientes del campo. Exactamente. Los individuos que se han quedado con extensiones de tierra en la época inclusive de la colonia y de la parte militar también. Que han tomado tierras que no les pertenecen muchas y las han tomado por la fuerza en muchos lugares que los podemos determinar, ¿no es cierto? Porque si vamos al origen, una reforma agraria sería muy buena, ¿eh? Y sería lo mejor. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos? Estamos en A Puertas Abiertas, estamos por TV Clip, bueno, te acompañamos en esta tarde, de martes. Con gusto. Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo.
¿Sabes qué? Te digo, esto me hizo acordar la radio, ¿viste? Cuando te hacen señas por todos lados. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. El programa se nos fue velocísimamente, nos quedó un montón de material afuera, pero nos queremos despedir con este informe de los compañeros de 678. Tiene que ver con el trabajo esclavo con la sociedad rural. Nos despedimos con este informe, nosotros vamos a volver, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, estamos con ustedes y en todo momento pensando cómo tratar de aportarles ideas y situaciones que hacen por el bien del país. Bárbaro, nos despedimos con este informe, ya llegan los pibes del barrio con todo el fútbol infantil, el informe, sí. Y seguimos en la programación de TV Clip Digital en tu televisión en la tarde de este martes. Gracias por acompañarnos. Gracias en TV Clip. A todos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Un tema que no está en la agenda. El presidente de la sociedad rural, investigado por maniobras fraudulentas. En estas semanas, Luis Miguel Echevere es noticia. El periodista de Página 12, Sebastián Premisi, publicó en el diario la existencia de una causa iniciada en el 2013 que investiga a Luis Miguel Echevere, presidente de la sociedad rural, por el delito de administración fraudulenta. En la tapa del diario Página 12 del lunes 12 de mayo, Campo Travieso. El presidente de la sociedad rural, Luis Echevere, es investigado por la justicia por el delito de administración fraudulenta. Lo acusan de hacer maniobras financieras con su estancia Las Margaritas y de una posible evasión fiscal. A partir de este tema ocultado por los medios dominantes, Bajada de Línea el último domingo puso al aire archivos esenciales para explicar el debate por la distribución de la renta en la Argentina. Hagamos un poco de historia. El primer presidente de la sociedad rural fue José Toribio Martínez de Oz, el bisabuelo del ministro de Economía de Videla. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Desde siempre, las aperturas de la exposición anual han sido un evento de importancia política capital en la Argentina. Si las medidas los favorecen, hay aplausos. Si no, hay repulsa. Pedimos para la empresa rural un trato no discriminatorio. Rechazamos enfáticamente los gravámenes a las exportaciones, las diferenciaciones arancelarias, los dobles mercados cambiarios y las políticas impositivas que implican un trato diferencial para el agro. Señor presidente, toda decisión que restrinja la vocación productiva y exportadora debe ser revisada y revocada. Raúl Alfonsín recogió el guante y dio uno de sus discursos más calientes, a pesar del clima adverso de aquel frío día de agosto de 1988. Señor presidente de la sociedad rural argentina, señores miembros de su mesa directiva, yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina.
fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina sus palabras, sus críticas, su vehemencia. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre y lo hacemos en esta discusión que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos. Carlos Menem había dado un vuelco en su política salariazo y revolución productiva para abrazar con fervor el neoliberalismo reinante en el mundo. Y nada menos que el presidente George Bush había llegado al país a refrendar el rumbo tomado por el gobierno. Las banderas, la fanfarria, la increíble genuflexión hacia el mandatario norteamericano que parece resumirse en aquel gesto del entonces vicepresidente Eduardo Duhalde. ¿Le apetece una pastillita, Mr. President? El recibimiento del presidente Menem en la exposición rural de 1993 puede tildarse de apoteósico. Solo su ministro de Economía, Domingo Cavallo, recibió allí una ovación semejante. La cerrada ovación con que fue recibido el ministro de Economía cuando hizo su ingreso aquí al predio ferial. El señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Este gobierno es el mismo que ha eliminado las retenciones agropecuarias y procura conquistar horizontes que los hombres del campo han reclamado durante mucho tiempo. Hablo de la reforma del Estado, de la desregulación, de las privatizaciones, de la libertad en las variables económicas. 6 años después, en agosto de 1999, el recibimiento fue más frío. Con el país en crisis y un Menem francamente deteriorado, que es vapuleado por el titular ruralista de entonces, Enrique Croto, que sin embargo le recuerda a Menem que esa será siempre y es su casa. Señor presidente, esperamos con ansiedad sus palabras, pero también sabemos que usted es un productor agropecuario. Sepa que esta es su casa. Las puertas de nuestra entidad estarán siempre abiertas para recibirlo. Permítame revelarlo con mi deseo, que Dios lo bendiga. Como institución, demuestran a aquellos que cuestionaron mi decisión que fue un acierto convertirlos en dueños de esta tierra. La política de Néstor Kirchner hacia el sector agroexportador de entrada fue otra, y sobre todo los modos cambiaron de raíz. Para muestra, veamos este fragmento de una conferencia de prensa de Kirchner a 2 meses de asumir el mandato. Presidente Graciano Olivieri, de Canal 26. Si bien este es un buen momento para el campo, ha dejado claro hoy el ministro de Economía que no puede de momento bajar las retenciones al campo. ¿Cuál sería la buena noticia que usted puede darle a la gente del campo? La primera buena noticia que tenemos dado a los argentinos es no mentirnos. Yo no vengo ni a hacer demagogia, ni vengo a prometer lo que no puedo cumplir. Cuando nosotros podemos tomar determinaciones, que las vamos a tomar trabajando en forma conjunta, directa y en una comunicación permanente con los hombres del campo, como con los hombres de otros sectores de la sociedad, con todo gusto lo vamos a anunciar, pero no, lo que no quiero decir una cosa que después no se cumpla. Hoy no hay anuncio. Señora, llevamos 64 días de gobierno, estamos en una instancia realmente dura, difícil, trabajando fuertemente para superarla, entonces evidentemente las respuestas tienen que ir de la mano de la realidad. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen,
sin incongruentes atrasos cambiarios, sin retenciones, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. Los años pasan, pero el discurso es el mismo. Empezamos de golpe, nos saboreamos de... Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel, el hijo del tapicero. Hace ya 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía, era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Ay, presidente!